Sí. Hola, buenas noches a todos. Vamos a proceder a la entrega de premios. Vamos a hacer un pequeño inciso. Y vamos a proceder a la entrega de premios de esta 25ª edición de la Liga de Fútbol Sala Adultos de Rota. En primer lugar, me gustaría que se acercara Fran Peña, en representación del club Pelón Futsal, y Paco Corbeto, concejal delegado de deporte. Nos van a dirigir unas palabras antes de empezar a hacer la entrega. Paco Corbeto, concejal delegado de deporte. Buenas noches. Bueno, felicidades a todos. Gracias por la participación. Sabemos que este año, por causas ajenas a nosotros, empezó la liga tarde. Tuvimos que buscar otro sistema de competición. La verdad es que al final ha salido bien con la gran final que hemos visto hoy. Darle las gracias al Peloncete, porque en estos momentos en que la empresa del puerto, por motivos laborales, no pudieron realizar este campeonato y no poder sacar licitación de nuevo la liga, nos pusimos en contacto con ellos, con Fran, con Paco Peña, y la liga, no como nos gusta a nosotros, pero ha salido adelante. Ya mismo estamos trabajando para que el año que viene, a principios de octubre, empiece. Vamos a barajar varios sistemas para intentar que lo que este año ha salido mal, mejorarlo. Y de todas maneras, yo en la delegación de deporte, como Víctor y toda la organización, estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia para mejorar esta liga. Son 25 años, esto no se puede perder. Lo que hemos visto hoy en el campo ha sido digno de una final de fútbol sala. Ha tenido de todo: emoción, goles, penalti, prórroga, penalti. Y felicitar a los campeones y felicitar a todos por estos deportes que realizáis en los pabellones de Rota, que intentaremos, ya tenemos este año ha sido todo encubierto, y para el año que viene intentaremos mejorar un poco las instalaciones y el sistema. Muchas gracias a todos por vuestra participación. A continuación vamos a empezar con la entrega de premios. Vamos primero a entregar el premio a la deportividad, que lo recibe, se incorpora con nosotros Antonio Peloncete. Trofeo a la deportividad que lo recibe el Atlético Roteño. Enhorabuena, suelo. Vamos ahora con el portero menos goleado del grupo B, que ha sido Francisco Gutiérrez Rebollo. Enhorabuena. Enhorabuena al Perejil, gran portero. Vamos ahora con el portero menos goleado del grupo A, que ha sido Carlos Santamaría. ¿No está? Se lo haremos llegar a Carlos. Vamos ahora entonces con el máximo goleador del grupo B, que ha sido para el jugador José Manuel Quirós Montes, del Bar Betis. Enhorabuena. Pasamos ahora al goleador del grupo A, Antonio Luna Rodríguez, de Niños Plaza. Luna, Tony.
Vamos ahora entonces ya con el cuadro de honor, los cuatro primeros equipos clasificados de esta liga, de esta 25ª edición. Cuarto clasificado, Electricidad Pichi. Equipo tercer clasificado, Atlético Los Arcos. Se lo haremos llegar porque no ha venido ningún representante a la entrega de trofeo. Vamos con el equipo segundo clasificado de esta gran final que hemos visto y hemos presenciado. Ha sido para el equipo Niños Plaza. Lo recoge Rubén. Y como equipo primer clasificado de esta 25ª edición de la Liga de Fútbol Sala Local, derrota Bar Betis. Bueno, muchas gracias por vuestra asistencia. No, eso no. ¿Tú no quieres dirigir unas palabras, Paco? No. Gracias también, hay que agradecerle a Javi lo de las copitas, a Javi Laine por atendernos aquí, ¿vale? Y a Mezón Lancina, que también ha colaborado para la entrega de trofeos. Muchas gracias.